to me, it was always something of the past, of the history of the museum, going through Jewish quarters. Oh, if these stones could talk, if these walls could talk. And then I meet people, people who are Chueta. Venga, va, va. Pues mi madre misma nos recordó y nos dijo a todos los 6 hermanos, no olvidéis que sois judíos. Uy, ¿qué pasa aquí? Yo me quedé un poco sorprendido. Hi ha una història de 600 anys, hi ha marginacions, hi ha execucions, hi ha sang, però i ara què passa? No ens hem extingit, som unes persones vives. Pues hola a todos, hablemos hoy de los chuetas, con X, con C, no, ya no sé cómo se escribe. Con nosotros Dani Rotstein, director de la película Xueta Island, y Jenny Milgram, nuestra querida amiga Jenny, que o se dice Jenny o Jenny, Jenny, quien, una mujer que investigó sus raíces judías, llegando, me acaba de platicar, hasta Luis de Carvajal. ¿Cómo está eso, Jenny? ¿Cómo puede ser que Luis de Carvajal y tú tengan el mismo tatarabuelo o tatarabuela? Tatarabuela. Hola, May, muchísimas gracias por tenernos aquí. La verdad que un gran placer siempre estar en Enlace Judío. Luis de Carvajal, cuando llegó con su familia a México, dejaron atrás 2 o 3. Una de las que dejaron atrás fue la hermana de su abuela, que se llamaba Francisca. Y esa Francisca se casó con un tío abuelo mío, y entonces ellos tuvieron, de ahí salió la descendencia de Luis de Carvajal, y yo tengo esa Francisca, está en mi árbol. Entonces, tengo ese parentesco de ascendencia, pero no descendencia de Luis de Carvajal. Pues qué detalle tan increíble. Y Dani también está con nosotros. Dani, platícanos un poco cómo nace Xueta Island. Muchas gracias otra vez, May, para recibirnos aquí en tu programa. Estamos súper encantados de compartir un poco de nuestra historia juntos con Jenny. Y sí, este documental que acaba de salir hace pocos meses ha nacido con la colaboración entre los otros 2 directores, Ofer Laszewicki, que es originalmente de Barcelona, pero estaba viviendo en Israel cuando hemos conocido, y Felipe Wolokita, que es originalmente de Brasil, pero vive en Israel actualmente. Y nosotros 3 hemos decidido juntos para documentar a unas series de actividades que estaba pasando en Mallorca, donde vivo yo actualmente, porque en septiembre, cada septiembre hay un mes, o quizá ahora está alargando a 2 meses, de celebrar y divulgar la cultura judía en Mallorca. Entonces fuimos para grabar todos los eventos culturales que estaban pasando por ahí, y hemos hecho entrevistas, sobre todo con gente que tiene los apellidos chuetas, que significa que son descendientes católicos de los judíos conversos de la isla, y hemos hecho muchas entrevistas con algunos chuetas, con personas que no son chuetas, para saber qué está pasando ahora mismo. En 2019, cuando hemos filmado esto. No es un documental sobre todo histórico, hablando de lo que pasó hace 600 años, es más un relato de lo que estaba pasando ahora mismo en la comunidad judía actual de Mallorca. Ah, qué increíble. Y no sé, Jenny, si quisieras decirnos quiénes son los chuetas. Bueno, los chuetas fueron los judíos que estaban escondidos practicando catolicismo en Mallorca, específicamente y en Mallorca. O sea, en España y en aquella época le decían al mismo tipo de personas, le decían marranos, que es una terminología que ya no lo utilizamos. Utilizamos descendientes de criptojudíos, utilizamos conversos, pero esa terminología marrano no lo usamos. Entonces, estaba este fenómeno pasando por todo España y Portugal. La diferencia, yo diría, más fuerte que tiene los chuetas es que ellos estaban en una isla. Entonces, por ejemplo, los míos que estaban escondidos en España iban de España a Portugal, o sea, pretendiendo ser católicos, pero realmente eran judíos. Y los los estaba agarrando la Inquisición, ya fuera en Portugal, ya fuera en Sevilla, ya fuera en Coimbra o en cualquier parte de España o Portugal, y corrían de un lado al otro. Pero en Mallorca ahí estaban estancados en una isla. Y el estar metidos dentro de esa isla, Dani les puede contar ahora por qué es una diferencia tan grande estar metidos en la isla a la diferencia de los míos. Dani, si quieres explicarle eso. Sí, lo que es muy, gracias Jenny, lo que es muy interesante es que las familias o los descendientes de Jenny, como mover tanto, podían a lo mejor asimilar o esconder, pero guardando muchos rituales y tradiciones dentro de sus familias. Pero como Jenny dice, como estaba metido en una isla, no solamente en una isla, sino en un barrio que se llama la Chuetería, como un calle que se llama Calle de la Platería, porque muchas de las familias judías, perdón, las familias chuetas, estaban trabajando en la orfebrería, con las joyerías. Es que es increíble. En 1990, May, tú podrías caminar por Calle de la Platería solamente joyerías con los nombres, con los apellidos de los chuetas, Miró, Bonín, Segura, y todo el mundo sabía que esas familias chuetas que llevan uno o dos de los famosos o infamosos apellidos, hay 15 apellidos, pues todo el mundo sabía que eran distintos. Entonces, igual las familias judías, chuetas sabían que tienen esas raíces, querían dejarlo, ¿no? Querían asimilar, querían ser católicos, pero el resto de la sociedad no dejaban ellos asimilar y, sobre todo, casarse con los otros. Es decir, las familias chuetas siempre estaban casando entre ellas. Estos 15 familias, desde 1500, 1600, hasta, no muchos hoy, pero yo diría hasta 1930, 1940, algo así. Y eso es algo interesante que también quiero relucir cuando las personas vienen, se me acercan a ver si tienen, que quizás pueden tener estas raíces. Una de mis primeras preguntas es que si tienen solo primos casados, porque mira, aquí atrás de mí pueden ver una de las calles de la judería del pueblo de mi familia, que era Fermoselle, al lado de Portugal, pero del lado español, pero justo en la costa del río Duero. Y en ese huequito ahí atrás, al final, ahí vivía mi abuela número 15 en 1545. Pero mi familia solo se casaban primo con primo con primo. No éramos ni 15 familias, éramos una familia casándose con primos, primos hermanos, y todos vivían en este pueblito donde nacieron mis abuelos. Y como dice Dani, apenas salieron de este pueblo, que está atrás de mí, y esta no es una foto de 1500, esta es una foto de hace 2 años. O sea que nada ha cambiado, por eso yo he podido encontrar estas raíces, nada ha cambiado. Y mi abuelo y abuela, primos hermanos, llegaron a Cuba en 1920. Así que estamos hablando que esto de primos y primos casados es algo muy normal entre familias como la mía y muy normal, más normal entre estas 15. Dani, ¿por qué no nos das los 15 nombres de esas familias? Pues los 15 apellidos son Aguiló, Bonín, Cortés, Forteza, Fuster, Martí, Miró, Picó, Piña, Pomar, Segura, Tarongí, Valentí, Valleriola y Valls. Esos son los 15 apellidos. Pues muy interesante. Si alguien de nuestros lectores tiene este apellido, alguno de estos apellidos, pues puede ir buscando, ¿no?, su origen. Sus raíces. Y hay que anotar, Mike, que si tú tienes una de estas raíces, estos apellidos, está bien, pero tienes que ver si tu familia ha estado en Mallorca, porque, por ejemplo, el famoso artista Joan Miró no es chueta, porque su familia Miró siempre era de Barcelona, entonces no es chueta, pero los Miró... Pero alguien ha hecho la genealogía porque... ¿no? Sí, he buscado y no he visto que sus descendientes han venido de Mallorca en un momento. Pero aquí, Dani, tú estabas haciendo un reportaje sobre los eventos judíos de Mallorca y de repente te encuentras metido en el mundo de los criptojudíos. ¿Cómo está eso? Bueno, yo realmente siempre era muy interesado en todos los temas de la Inquisición. Como he dicho antes, he estudiado en Madrid un año, pero cuando llegaron a Mallorca para temas de trabajo, porque soy un producer de los anuncios de televisión, he conseguido un trabajo en Mallorca con Palma Pictures, una productora ahí. Entonces, he mudado desde New York a Mallorca, nunca estuve ahí. Y claro, he llegado a esta isla pensando que a lo mejor voy a ser el único judío en la isla, porque no sabía nada de si existía una comunidad o no. Y claro, he llegado ahí y alguien de trabajo me han dicho, no, hay una sinagoga que tú puedes ir. Y yo pensaba, una sinagoga metido bajo de la tierra, que tiene que excavar para llegar. No, han dicho, no, tú puedes ir noche de viernes, es cuando vas, ¿no? Y yo como, pues sí, pues fui a esa sinagoga. Y claro, es ortodoxa, entonces hay una separación entre hombres y mujeres y no hay rabino en este momento. Estamos hablando de 2014, hace 7 años. Y no había rabino, no hazán, solo voluntario oficiando los rezos, y han dicho claramente en voz alta, como no tenemos minyan, como no hay 10 hombres judíos en esta sinagoga, tenemos que saltar uno de los programas, era el Kaddish, y yo he contado 14 hombres, y entonces claro, yo pensaba que hay minyan, el número es 10, y he preguntado al señor a mi lado, ¿por qué estamos saltando cuando hay 14 hombres aquí? Me dijo, es porque a uno de los hombres no son judíos, son chuetas, y yo nunca he escuchado esta palabra antes. Entonces yo pensé, ¿what? Hay gente que viene a la sinagoga, pero no cuenta para minyan, eso no coincide para mí. Entonces yo fui hablando con gente, leyendo los pocos libros que existen en inglés, porque realmente son solamente 4 libros en inglés sobre el tema. Y desde entonces, y a partir de ahora, en este momento, fui invitado a una cena con los chuetas una vez al mes. Ha llegado un rabino de Israel que se llama rabino Rav Nissan Ben Abraham, que es chueta, que es uno de los 2 rabinos en el mundo que son originalmente de Mallorca y fue a Israel y ha convertido o ha retornado al judaísmo y ahora es un rabino. Y una vez al mes ha venido para ayudar enseñar a los otros chuetas que querían saber sobre sus raíces. Entonces yo fui a estas cenas y ahí es cuando abrió un nuevo mundo para mí, para explorar. Ah, qué interesante. Y luego entrevistaste a 15 personas. No solamente 15 personas, sino tipo 7, 8, 9. Y lo que hemos pretendido hacer en este documental es no solamente enseñar la parte histórica, sino buscar opiniones distintas dentro de la comunidad pequeña de esa isla. Más o menos enseñar que cuando hay 2 judíos hay 3 opiniones, como muchas personas nos dicen, ¿no? Y es curioso porque en esta comunidad hay sefardíes que vienen de Norte de África, de Melilla, Ceuta, por ejemplo. Hay muchas personas ashkenazí que han empezado esta sinagoga de Inglaterra originalmente. Y es muy curioso porque esta gente que han fundado esta sinagoga en 1971, pues en los 90s han venido un grupo de chuetas que han enterado que hay una sinagoga, querían saber sobre sus propias raíces, fue llamando en la puerta de la sinagoga y han dicho, bueno, estoy imaginando, ¿no? Pero tenía que ser plan, hola, somos hermanos, nos hemos tratado como judíos para siglos, nos gustaría entrar, nos gustaría saber sobre qué es el judaísmo. ¿Y sabes los que ashkenazí, extranjeros judíos de Mallorca han hecho? Un cerrar la puerta, porque ellos no sabían qué son los chuetas, no sabían esta historia. Es una cosa muy particular de esta isla. Entonces, después de años, finalmente, los chuetas que querían entrar en la sinagoga lo han dejado y fueron recibidos como miembros después de hacer su propio proceso de conversión o retorno, porque también yo puedo entender, es muy difícil dejar entrar cualquier persona que dice que tiene raíces judíos, pero no saben nada del judaísmo, no saben de hebreo, no saben de nada. Claro, es un conflicto, ¿no? ¿Cómo los judíos, las comunidades judías deberían recibir estas personas con raíces? Bueno, igual Jenny puede hablar de esto. Sí, voy a hablar de eso un minuto, pero te quiero hacer una pregunta, porque Cuando yo hice todo ese árbol, primero encontré a mis 15 abuelas maternas directas, porque tradicionalmente el linaje es materno, y después encontré 22 abuelas directas hasta 1405, y en el proceso encontré muchos primos cercanos que viven aquí en Miami, donde vivo yo, y primos de lejos, y primos en Portugal, primos en Chile, Argentina, por todas partes, y todo el mundo muy... ay, qué bueno, qué lindo lo que has hecho, pero eso tiene que ver contigo, no tiene que ver conmigo. O sea, que nadie regresó a las raíces del resto de mi familia, nadie le interesó abrazar las tradiciones y la religión de los ancestros, como hice yo, que tuve que regresar yo al judaísmo ya hace más de 30 años, pero de las cientos de primos que he conocido, nadie, cero. Y entonces tengo que tener mucho cuidado porque todo el mundo... es muy católico, y los primos míos que viven en España son los primeros que están marchando en Zamora, en Semana Santa, con los capuchones, o sea, y son los líderes de eso, y nos queremos mucho, pero esto es tuyo y esto es mío, cuando realmente estamos todos saliendo de la misma rama. Así que yo me imagino que si eso es algo que yo me encuentro a grosso modo y grande en Mallorca, que es chiquito, eso debe de ser mucha drama familiar, ¿no? Pues sí, seguro, porque incluso hay quizás, bueno, un amigo nuestro, Miquel Segura, dice que hay como 5 categorías de personas con apellidos chuetas. Uno es el grupo más pequeño, digamos, que solamente hay 10 o 15 personas que han retornado al judaísmo desde una población de quizás 20,000 personas. Imagínate, no es un grupo grande que están buscando sus raíces. Hay que cambiar su estilo de vida, hay que dejar comer marisco y cerdo, que hay mucho de esto en Mallorca, puedes imaginar, en toda España. Y luego hay otro grupo muy interesante que no quieren saber nada de religión, no le interesa convertir o retornar, pero le interesa mucho la cultura judía. Ellos siempre apuntan a las películas que se trata del Holocausto en Mallorca o a esos eventos culturales que nuestra Asociación Cultural Limur Mallorca están preparando para la sociedad mallorquina. Luego hay un grupo, lo más grande, a lo mejor que le da igual, sabe que tiene este apellido distinto, pero no le interesa ir a la misa, no le interesa ir a la sinagoga, no quiere saber nada de esto. Luego hay un grupo, a lo mejor lo más interesante, que ni saben que tiene esta identidad. Tienen estos apellidos, pero no saben porque las familias mayores no quieren hablar de esto, porque ellos quieren dejarlo ya, han sufrido bastante, fueron bastante discriminados hace siglos, entonces es plan, no queremos mover mucho esto, ya pasamos de esto. Entonces sus hijos y sus nietos ni saben esto, y hay último grupo que son igual, como tú dices, Jenny, más católicos, y cuando eso me pasó, yo fui a una de las joyerías, cuando estuve empezando a dar las rutas turísticas sobre el barrio judío de Palma, entré en uno de estos y he dicho, estoy haciendo una investigación sobre la historia judía de Mallorca. Tú tienes uno de esos apellidos famosos, ¿no? Bonín, ¿eres chueta? Y me ha dicho, no, soy católica, soy muy católico. Yo no quiero hablar de esto. Y básicamente me han hecho salir de su joyería porque igual ella tiene 70 o 80 años y no quería hablar sobre este tema. Sí, y May, aquí lo interesante también es que las personas que están regresando a sus raíces, que en los últimos 5 o 10 años están encontrando, yo trabajo con comunidades desde Monterrey hasta Recife, yo les enseño, tienen mi WhatsApp, me llaman, me preguntan, o sea, estoy enseñando los martes por la noche en español, clases de judaísmo, historia judía, cultura, todo lo que me pidan enseñar, y el resto de la comunidad judía tradicional los rechaza, no quiere saber nada de ellos, no les dejan tocar la puerta, o sea, ellos se tienen que... nosotros hemos mandado a enseñarlos a poder, vamos a decir, matar sus pollos para que tengan pollos. Hasta que no hicimos eso, solo comían pescado para mantener las leyes dietéticas de kashrut, pero es muy difícil porque no le tocan la puerta, como dijo Dani, y no le abren, no les interesa, no tienen validación, y son muchos en cada país. En El Salvador yo trabajo con una comunidad que está en Armenia, en El Salvador, que nadie conoce, son 500 personas, o sea, y ya llevan muchísimo tiempo, esto no es algo que empezó ayer. Así que vemos este fenómeno y uno dirá, bueno, ¿por qué siguen hablando de esto? Como dice Dani, ¿por qué Dani hizo una película? ¿Por qué yo estoy continuamente hablando de esto? Porque es que todavía estamos aquí. No es que nos volaron y se olvidaron, no. Hacemos esto para seguir trayendo la información, explicar que en Mallorca, en España, en Portugal, en Nicaragua, en México, hay muchas personas con estas raíces que las están abrazando, no las están rechazando. Y todos debemos de estar conscientes para no rechazar a toda esta gente. Aquí Dani nos habla de un rabino que de hecho él sí pudo volver a su tradición. Sí. ¿También encontraste más gente, Dani? Sí, bueno, como Jenny bien dice, que está por todo el mundo. Sobre este rabino en específico, su nombre original es Nicolai Aguiló. Aguiló es uno de los apellidos Chueta. Y era de su parte de padre. Entonces su madre no era chueta. Entonces él convirtió, no retornaba, en los 1979 ha hecho aliyá, ha mudado a Israel y ahora tiene 12 hijos y vive en Israel. Y es una cosa muy importante que me gustaría comunicaros, que en junio del año pasado, para la primera vez en más de 10 años, tuvimos la oportunidad de recibir apoyo económico para contratar un rabino. Y hemos decidido confirmar, obviamente, con Rav Nissan. Entonces, él vive en Israel actualmente, pero viaja 10 días del mes para estar con nuestra comunidad. Wow. Y es nuestro líder espiritual. Viene para las fiestas, pero también viene para 2 Shabbats cada mes. Y es algo impresionante cuando lo piensas así. Es el primer rabino originalmente de Mallorca en 600 años. Y es como una manera de decir que la Inquisición no ha ganado. Intentaba matar la semilla judaísmo de Mallorca y no se pueden, porque ya han vuelto después de 600 años. Y creo que es una cosa que me gustaría contar, que en una isla que es muy turística y hay muchos extranjeros de todo el mundo viviendo ahí, pues, no sé si me escuchas. Sí. Pues es algo impresionante porque hay muchas tradiciones distintas, ¿no? Hay ashkenazí, hay sefardim, hay israelíes que no saben típicamente nada de la sinagoga, por ejemplo, y estamos intentando crear 2 sinagogas o 3 sinagogas en un sitio que hay muy pocos judíos, ¿no? Somos como 500, a lo mejor 1000 judíos viviendo en la isla. Pero yo creo que sí, lo que podemos tener en común es esta historia compartida, ¿no? Es que la historia de los chuetas es la historia judía global y la historia judía es de los chuetas. Entonces, a lo mejor podemos colaborar y hacer una comunidad donde todo tipo de judío que quiere venir está respetado y está bienvenido. Eso es la intención, eso es la idea nuestra. Dani, ¿cuántas familias regresaron? En general, dices tú, yo diría 15 personas han hecho su conversión o retorno al judaísmo. O sea, 15 personas, ¿cuántos apellidos o cuántas familias? Desde los 15 apellidos, yo diría que hay como la mitad representado, digamos, ¿no? Hay Miquel Segura, hay Tony Piña, hay Chisca Valls, hay Picó, pero para Martí, hay bastantes apellidos distintos. ¿Y son suficientemente jóvenes para seguir teniendo hijos y seguir la tradición? Porque en estos pueblos que de mi familia y donde yo visito, todo el mundo es muy anciano. Ya, bueno, hay un joven que han hecho su conversión que a lo mejor tiene 30 años, pero más de esto, típicamente son los mayores que están interesados en retornar, de lo cual yo lo veo increíble, porque imagina tú, claro, estás viviendo toda tu vida y de repente despiertas un día y dices, a mí me gustaría conocer el fe de mis ancestros de hace 600 años. Es increíble. Es muy duro, es muy duro. Muy duro para uno, hay que tener mucha fuerza personal. Es muy duro para las familias. Yo cuando primero lo hice, yo tenía mucho menos edad y perdí a todo el mundo. Por mucho tiempo perdí la familia, perdí todas mis amistades de los colegios católicos. Y los judíos todavía no me habían abrazado, o sea, que me quedé ahí en quedaba un poco limbo, en un limbo. En un limbo, a mí me tardó la primera vez 5 años y medio convertirme, es un limbo para una persona joven, yo tenía hijos chiquitos, estar así en el aire sin poder tener una vida social, ni con la vida previa, ni con la vida nueva, o sea, es muy, muy, muy duro. Es que lo que... Sí. No, iba a decir, lo que estás diciendo, Jenny, es muy interesante porque este rechazo, ¿no?, de algo es distinto que tú, cuando lo piensas es realmente irracional. Y eso es lo que hemos intentado comunicar en el documental, que el odio, la intolerancia, es estúpido, es que es ridículo. Hay gente que son católicos como los otros en Mallorca, que hablan el mismo idioma, hablan mallorquín, que es un idioma, es un dialecto de catalán, y son los mismos que los otros mallorquines y viven al lado, pero jamás para siglos tú podías casarse con uno que tenía un apellido distinto. Es la única razón. Y este antichuetismo es algo muy interesante y debería ser más estudiado. Hay un relato muy interesante de una mujer que se llama Jacqueline Tobias, que es una mujer impresionante de Francia, judía originalmente, de Francia, y vive en Mallorca desde los 1960, por ejemplo. Y cuando ha conocido su novio, su marido, que acaba de fallecer recientemente, él es mallorquín, pero no es chueta. Entonces, ella dice muchas veces, cuando él ha venido con su nueva novia a su madre, mallorquina, no chueta, y han dicho, hola mamá, eso es mi nueva novia, es de Francia y es judía. Tú puedes imaginar, va a tener un poco de problema porque el tema del judaísmo en Mallorca lo tenía bastante difícil para muchos siglos. La madre ha dicho, ah, ¿es judía? Por lo menos no es chueta. Y es una cosa muy fuerte que la madre estaba ok si él va a casarse con una judía de otro país, pero no podía casarse con una mallorquín católica, pero tiene uno de los 15 apellidos. Es una cosa muy, muy interesante. Es muy dura, pero sí quiero aclarar que después de tantos años, mi familia regresó, todo el mundo está feliz. Tengo todos mis amigos ahora, los amigos de la sinagoga y las amigas del colegio católico. Y a veces digo, oye, no puedo, dice, espérate, voy a rezar el rosario, y hacen rosarios en Zoom, y seguimos hablando después, o sea que ha sido algo que yo creo que fue como un shock al principio, después de estar hasta universidad de mujeres católicas, pero ya a mí me alegra porque como judíos necesitamos amigos, como Israel necesitamos amigos también. Y es bueno que nosotros podamos, aunque las personas no regresen a practicar el judaísmo, para mí es menos importante de que entiendan quiénes somos como el pueblo judío, que estén orgullosos de tener este tipo de ancestría. Así que para mí es casi más importante y realmente no me importa lo que comen ni lo que están haciendo el sábado. Ese es mi punto personal. Yo soy tradicional y yo soy ortodoxa, pero a mí no me importa lo que está comiendo la gente, la verdad. Dani, ¿qué les pasó a los chuetas? O sea, ¿por qué tanta discriminación? Porque, bueno, llegó la Inquisición, los judíos tuvieron que convertirse forzadamente. Eso es lo que pasó. Los que se convirtieron no los querían, ¿no? Y ¿Cómo estuvo eso? Bueno, históricamente lo que pasó en Mallorca es bastante interesante porque había un ataque al barrio judío, bueno, todos los barrios judíos de Mallorca en 1391, pero en Palma, en 40 años más adelante, en 1435, iba a ser otro ataque y los judíos decidieron a convertirse para salvar su piel. Al final vives en una isla, no tenía oportunidad de buscar tus cosas, llegar a un caballo y salir. No, estás en una isla, cuesta mucho dinero para encontrar un barco, era muy difícil. Entonces las opciones de los judíos de Mallorca en este año era convertirse o morir. Entonces tú puedes entender que tienes esta decisión tan difícil, pues vale, vamos a convertirnos. Entonces cientos de judíos entraban en una iglesia que aún queda ahí, la iglesia de Santa Eulalia, en 1435 recibieron agua sagrada como bautismo y salieron como cristianos. Entonces eso es súper importante porque en 1492, cuando había la expulsión de los judíos, no había nadie que salió de Mallorca porque realmente ya eran convertidos, oficialmente eran cristianos. Entonces es como los judíos siempre quedaban en Mallorca, como en el norte de Portugal y como en otros sitios del mundo también. Entonces, como nunca salieron, estaban haciendo criptojudaísmo, estaban practicando el judaísmo en secreto. Entonces había nuevos cristianos y antiguos cristianos. Y ahí es donde empezaba, ¿no?, la diferencia, porque claro, si tú eres un nuevo cristiano y estás guardando el judaísmo en secreto, no quieres que tu hijo o hija va a casarse con un cristiano antiguo, porque va a venir y van a ver vosotros encendiendo las velas por noche de viernes y van a decir, oh, ellos están haciendo algo raro. Y la Inquisición estaba buscando gente, estos conversos que no eran realmente practicando el cristianismo. Entonces había criptojudaísmo hasta 1691, porque ahí es cuando había uno de los muchos autos de fe grandes. 3 años anteriormente había una escapada fracasada, 40 criptojudíos casi escaparon en un barco inglesa para salir de Mallorca. Había una tormenta, no podía salir, y cuando estaban regresando al barrio judío fue pillado por la Inquisición, fue torturados 3 años, y en 1691, en mayo, había lo que se dice locally la cremadiza, la hoguera grande de Mallorca, y habían 37 criptojudíos quemados por la Inquisición en un sitio donde sabemos dónde ha pasado esto. De hecho, ahora hay un memorial, una placa ahí que habla de esto, que realmente fue instalado hace 3 años. Entonces, todo esto de hablar de esto y hacer homenajes es muy, muy recién. Es el tema es muy, se siente aún bastante en Mallorca. Y en esta hoguera habían 3 que han dicho en voz alta, nací judío y quiero morir judío. Y esos 3 fueron quemados vivos en frente de 30,000 personas. Y sus nombres son Caterina Tarongí, Rafael Valls, el criptojudío rabino en esta época, y Rafaelet Benito Tarongí, el hermano menor de Caterina. Y increíble para pensar de esas 3 personas, cuando ya sabían que van a morir, decir que no querían abjurar su judaísmo públicamente y para sufrir lo terrible, para estar quemado vivo, es increíble. Y eso es un poco esto, para contar la historia, porque es importante que la gente sabe de dónde son y hablar de identidad, hablar de historia. Yo realmente creo que si podemos comunicar la historia bastantes veces, ojalá no van a repetir. Eso es un poco nuestra idea. Dani, en la película alguien dice, y lo encuentro, quiero que nos lo expliques, que es vivir la historia y no sufrirla. Cuéntanos un poco esa teoría de lo que es vivir la historia y no sufrirla. Pues esto es un dicho de Laura Miró Bonín, que fíjate, ella apenas tenía 30 años, tiene 2 apellidos chuetas, es decir, de la madre y del padre, y ella es una de las pocas voces que están intentando comunicar esta historia. Ella es historiadora y también autora de 2 libros por lo menos, y ella es una personaje muy interesante porque ella ha llegado a reivindicar su historia personal de su familia, pero sin hacer conversión o retorno. A ella no le interesa el rollo de religiosamente, pero más académico, ¿no? Entonces, ella seguramente tenía padres o abuelos que sí han sufrido. Entonces, cuando ella está moviendo bastante, escribiendo, participando en documental y tal, tenía mucha gente de su misma familia con estos apellidos diciendo, no, ¿por qué tienes que hablar de esto? ¿Por qué tienes que meter esto? Y es que aún está sufriendo esa historia. Entonces ella dice, es para vivir la historia y no sufrirla, es tener en cuenta su historia, su identidad, pero para no tener ninguna vergüenza. Es que ahora mismo Miquel Segura también dice las palabras Chueta Power, ¿no? Para estar orgulloso de sus raíces, estar orgulloso de su identidad y no estar escondiendo y no decirlo en una manera. Y eso es también, yo creo que es bastante importante. Claro, y probablemente hay muchas historias de esas en América Latina y probablemente gente con origen chueta ha llegado a América Latina y a nuestro continente. Jenny es una de las personas que tiene origen, no chueta, pero un origen criptojudío. Y tú tienes esperanza, Dani, por si hay gente de origen chueta que quieran platicar, hacer quizás una segunda parte de tu documental. Bueno, es una muy buena pregunta porque tienes que entender que España fue bajo de una dictadura hasta 1975. Entonces, si tú querías explorar tus propias raíces judías, tú tenías que, es un acto muy público. Tú tenías que ir a una biblioteca, sacar un libro sobre judaísmo, la gente va a mirarte, oh, mira, está buscando algo. Ahora, con la democracia, con el internet, por ejemplo, tú puedes estar mirando en un espacio privado que la gente no tiene que saber que tú estás investigando esto. Entonces, ya habían bastantes personas, ¿no, Jenny? Que están llamándonos como, tengo este apellido que viene de Cuba, de Puerto Rico, por ejemplo, de otras partes de Sudamérica. Hemos encontrado gente de Australia, de Europa, que tienen estos apellidos y saben apellidos y acaban de darse cuenta que han venido originalmente de Mallorca. Así que, con todo el tema del ADN para hacer las pruebas genéticas, también la gente está investigando más. Entonces, cuando hablas de una segunda parte del documental, no es necesariamente un sequel, sino quizás otra idea que sería un documentary series que vamos por distintos países, por ejemplo, explorando este tema de comunidades emergentes. Ahora mismo voy a viajar con mi mujer y con mi hijo, que va a cumplir 3 años, y vamos a viajar a Ecuador, a Colombia, a Brasil, y vamos a, ojalá, conocer las comunidades judías tradicionales y también emergentes para explorar que no es una cosa específica de Nuevo México o de Mallorca o de Braganza o Porto, Portugal. No, es una cosa global y hay muchas personas que pueden tener esas raíces. Entonces, sería interesante explorar esta cosa más amplio, ¿no? Que es lo que está pasando en muchos países del mundo. Y no solamente lo latino, ¿no, Jenny? Hay otras comunidades en África. Sí, no solo en África, sino, bueno, que todavía están los portugueses en Goa, en India. Tenemos muchísima gente que me contactan y estoy en contacto en Macao. Tenemos, porque fueron lugares donde tocó la Inquisición, en Cabo Verde. Hay una comunidad que llegó a lo que hoy día es Hawái y ahí hay personas que me contactan también de Hawái, pero lo más fuerte así vienen de Goa, de Macao, o sea, fuera de la América Latina, ¿no? Y estas son comunidades muy importantes a investigar también. Donde quiera que había comercio entre los portugueses, eran más comerciantes en aquella época que los españoles. Ahí donde había ese tipo llegaron, como tú sabes, a Surinam, a Curazao, a todos estos sitios. Pero volviendo a lo que dijo May al principio, May, sobre la investigación. Cuando yo estaba investigando el pueblo, no mi familia, porque este pueblo nunca tuvo un historial judío y yo sabía que tenía que tenerlo porque mi familia fue judía y vivieron ahí, en esa calle, en esa casa, hace 600 años. Y llego con personas con cámara y esto y lo otro al Archivo Provincial de Zamora, de la región. Estaba el director y le digo, mire, yo quiero ver los planos de este pueblo, si tiene los planos cuando el pueblo era judío, y ahí me tiró la puerta en la cara y me dijo, aquí nunca hubieron judíos. Y ¡fua! Y ahí quedó la cosa. Tuve que mandar un investigador de Madrid que sí le abrieron la puerta, me encontró todos los planos, los censos, todo lo que yo quería. Pero a mí, preguntando sobre los judíos, ese señor me ha tirado la puerta en la cara y venía yo con un grupo de 4 personas. Así que eso es lo que vemos en muchas partes cuando tratamos de investigar, porque no están en el internet. Porque Jenny, para cerrar, preguntarte, bueno, tú en esta trayectoria tuya te has enfrentado con antisemitismo, porque estamos viendo que todavía es, la gente te tira la puerta en la cara, ahí en caso de Dani hay gente que niega absolutamente ser chueta y no quieren saber, pues probablemente yo sí, porque hay... Lo he encontrado, pero... No es un antisemitismo lo que yo he encontrado, no es un antisemitismo abierto como era en los años 40, no, es un antisemitismo pasivo-agresivo. No sé si me explico, así como aquí no hubieron, aquí no están, no sé lo que estás hablando, no entiendo, esto no existe, eso es una creación de alguien, de un autor. O sea, todo este tipo de cosas tratando de como... que uno, no sé la terminología en español, en inglés se llama gaslighting, que quiere decir que tú como que dices suficiente la cosa para que la persona piense que ellos mismos están locos. Es el tipo de cosa que me pasa a mí y yo creo que nos pasa a todos los que estamos regresando, porque es un antisemitismo escondido dentro de un abrigo fuerte, pero antisemitismo es. Bueno, yo me gustaría ofrecer mi opinión también de que el antisemitismo siempre va a estar, no va a de repente salir, pero lo que es muy interesante es que el antisemitismo, este virus de antisemitismo va cambiando por los siglos. Entonces tenemos este ejemplo de antichuetismo, que es una forma de antisemitismo, para no casarse con uno que solamente tiene un apellido distinto, es una forma. Y ahora mismo tenemos el antisionismo, que totalmente es un otro ejemplo de antisemitismo. Es que yo me encantan los judíos, yo tengo muchos amigos que son judíos, pero yo odio el Estado de Israel. Por favor, yo lo veo lo mismo. Realmente. Es la misma cosa. Y también lo que yo creo que nunca vamos a cambiar esta gente. De hecho, yo pensaba que ojalá nuestro documental puede tener mucha gente puede verlo que son antisemitas, porque a lo mejor se puede ver qué ridículo es. Pero no creo que va a llegar a este público, no lo veo. Pero lo que sí es muy importante es también intentar cambiar el chip de los judíos. Y yo creo que es muy importante que ellos saben de esta población, de este grupo de gente que a lo mejor tiene raíces, y ser más acogedor con esta gente y abrir la puerta para esta gente. Porque realmente tienes que imaginar, Jean, tú puedes hablar de esto, siendo católica toda la vida, luego descubres que tienes esta identidad escondida, tienes estas raíces, no sé si vas a convertir para ser un judío o judía ortodoxa. Es cambiar toda tu vida, así. Es cambiarlo. Lo que pasa es que nosotros, personas como yo, que yo lo empecé a sentir de chiquita, yo he hablado sobre esto antes con Mai, desde los 7 años, sintiéndome que no soy... De donde nací, o sea que me vino porque esta es una movida del alma. Esto no es, yo sé que los rabinos quieren que sea un linaje materno, lo que sea, pero realmente este es el alma moviéndose de los chuetas, los que han regresado, de los que están en Nicaragua, en México, en todas partes. Es en el alma, porque no importa la sangre, mi hermana no le interesa, tenemos el mismo linaje. Mis primas hermanas no le interesan, tenemos las mismas abuelas. Pero mi pregunta, Jenny, para ti es si tú no sentiste, por ejemplo, este llamado o este sentimiento de tu alma, si alguien ha venido un día a ti y decir, hey, ¿tú sabes qué? Tú tienes raíces judías. No sé si tú vas a tener la misma reacción, ¿no? No, inclusive todos aquellos años que mi abuela me estaba enseñando las tradiciones judías, yo era tan metida en el catolicismo, pero con mis problemas con el dogma, ¿verdad? Pero no me di cuenta hasta después de que empecé a aprender. Así que yo no sé, yo creo que todo el mundo se despierta en un momento diferente y mi esperanza es que tu película, todas las veces que hablamos, las veces que nos entrevistan, que sea apertura para poder tener este diálogo a nivel mundial. Y May, quiero decirte que te admiro muchísimo porque no son muchos que quieren hacer este tipo de entrevistas o este tipo. Te admiro, increíble, porque esta no es la primera vez que vengo y tú siempre con los brazos abiertos para tener este tipo. Y México es uno del... Yo sé que ustedes llegan mucho más allá de México, muchísimo, pero México es uno de los puntos más importantes para los criptojudíos, porque el que puede... Yo tuve que regresar a España 1400, pero en México puedes encontrar tu raíz criptojudía en 1500 y 1600, o sea, te puedes evitar 200 años del proceso que pasé yo. Así que es tan importante y te felicito por tener la disposición de hacer este tipo de cosas para nosotros. No, Jenny, yo pienso qué duro, ¿no? A veces yo me quedaba en la oficina tarde y de repente sonaba el teléfono y alguien me decía, por favor ayúdeme, mi alma es judía, por favor ayúdeme, necesito volver al judaísmo. Y me pongo a pensar en caso como el tuyo, ¿no? Por un lado tuviste el antisemitismo, porque todo este rechazo a lo que estabas haciendo es antisemitismo, y por otro lado pues también el rechazo de los judíos que tampoco te querían recibir. Entonces, ¿dónde queda esta persona cuando está así entre dos fuegos o en el limbo que dijo Dani, ¿no? Bueno, me los mandas a mí y yo soy la primera que los tengo en el WhatsApp. No, te lo prometo, me los mandan a mí en el WhatsApp, los abrazo, los ayudo, les digo qué es lo que tienen que hacer en Nochebuena. Pero es increíble, Jenny, ¿cuántos miles o cientos de llamadas tú tienes que tener? Porque tú eres una persona. Cientos y cientos. Tengo llamadas, y yo sé que ya ahorita vamos a terminar. Me preguntan cosas como lo siguiente, de Nicaragua. Me llama una señora a las 4:30 de la mañana y yo, ay, Dios mío. Y digo, dígame, ¿cuál es el problema? Dice, le quieren poner la vacuna a mi mamá que tiene 90, pero es la de Johnson. Y me dicen que la de Johnson tiene un problema con la Iglesia Católica. La señora ya se convirtió a judía. Dice, ¿y cuál es la posición judía? 4:30 de la mañana. ¿Cuál es la posición judía sobre la vacuna de Johnson? Y yo le dije, mira, fulana, ve a vacunar a tu madre. Olvídate de la posición judía de la vacuna, porque en Nicaragua era difícil. Ve a vacunar a tu madre. Y ya, ese es el tipo de... Dani, el día entero me están texteando y llamando con preguntas médicas, éticas, cosas que están muy... Gracias a Dios que mi marido estudió en... es rabino, o sea que él me contesta y yo, Michael, despiértate, ¿qué hago con esta señora? O sea que... Wow. Y bueno, yo también solo quería aportar una cosa más, como bien ha dicho Jenny, que el programa tuyo, el website Enlace Judío, para mí es súper importante porque busca la conexión sobre los judíos por todo el mundo, en este caso los que hablan castellano o español. Y creo que es esto también un reto para nuestra película, para enseñar que en vez de buscar las diferencias entre los judíos. Ah, no, tú comes esto, yo como esto. Ah, tú rezas en esta manera y yo rezo en otra manera. Tenemos que buscar los similares, las conexiones entre todos los judíos. Hay que celebrar la diversidad de todos los judíos del mundo. Esto es lo que tenemos que ir por allá. Entonces, el web y todas las actividades que estáis haciendo está empujando este tema y creo que es súper importante. No, eso es algo maravilloso de que Enlace Judío se ha vuelto una comunidad para cualquiera que quiere saber de judaísmo, cualquiera que se siente judío, bienvenido. También los chuetas, los demás, a mí se me hace terrible para un judío decir rechazar, ¿no? A su vez, habiendo sido tan rechazado. Pero me encanta tu película y vamos a invitar a todo el mundo. ¿Dónde se puede ver Xueta? Bueno, sobre todo tenemos un web y un Facebook y Twitter y Instagram. Tú puedes buscarlo, Xueta Island, como está escrito aquí atrás de mí. Xueta, típicamente es guión medio, Island. ISLAND por todas las redes sociales, pero también un website que es chuetaislandthemovie.com. La película está en español, ¿verdad? Sí, tenemos dos versiones, uno con subtítulos en inglés y otro con subtítulos en español. Así que entrar al website, a las redes sociales y buscar. Exacto, tenemos para los lectores o gente que está escuchando que viven en otros sitios de los Estados Unidos, estamos estrenando ahora mismo en Florida, en el Miami Jewish Film Festival, justo creo que mañana por la noche ya está online, gratis, para verlo para 2 semanas, parte de este Festival de Cinema Judío. Luego vamos a New York Jewish Film Festival, finales de enero, y luego el grande, que es Atlanta. Atlanta tiene un Jewish Film Festival bastante conocido y grande, y vamos a estar en ahí también. Entonces, estamos haciendo los pasos por los festivales de cinema, y dentro de poco, ojalá podemos hacer conferencias, a lo mejor hacer un evento con Enlace Judío, donde podemos ponerlo, por ejemplo, virtualmente, así que la gente puede mirarlo desde sus casas, y la idea es enseñar el documental a tantas personas que se pueden verlo. Y también tenemos un Festival Internacional Cine Judío en México. Ah, vale, qué bien. No, pues tenemos que apuntarnos ya. Pues muchas gracias por esta entrevista, la verdad, súper interesante. Gracias, Jenny, por todo lo que dijiste de mí. Y siempre eres bienvenida y querida en Enlace Judío. Muchas gracias, May. Gracias por recibirnos. Gracias, Jenny, por todo.